3DIC 20171209 Miles de Norcoreanes celebran el lanzamiento del último misil intercontinental, el pasado 29 de noviembre. Kim Won-jin afpelt asesa de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Herbert M.C. Master, H. Asegurado que la amenaza de Corea del Norte est aumentando cada día. Creo que aumenta cada día, ha asegurado M.C. Master prefiriendo la amenaza de Corea del Norte, según ha recogido la cadena estadounidense CNN. Cada vez que realiza un lanzamiento de misiles Y una prueba nuclear mejora. Y si es un éxito o un fracaso, no es tan importante como entender que lo largo de los AOS ha estado aprendiendo de los fracasos, mejorando lo tanto, aumentando su amenaza hacia nosotros, ha aseverado. Corea del Norte, que no ha llevado a cabo ningún ensayo balístico desde el 15 de septiembre, lanzó esta semana un misil balístico intercontinental HVA-15, capaz de poner su alcance a Estados Unidos. El misil ha despegado de la provincia de Pyongyang del Sur para Kaon. Aguas de la zona económica exclusiva de JAPN unos 50 minutos después. M.C. Master también aseguró durante la quinta edición del foro anual Regen sobre Seguridad que los tiempos de paciencia estratégica se han acabado, Anansi. Que el presidente de Estados Unidos Donald Trump da a conocer próximamente una nueva estrategia destinada a aumentar la influencia exterior del país. Pronto el presidente revelar los detalles de su nueva estrategia Puedo de los que se centra en proteger nuestro territorio, aumentar nuestra prosperidad, preservar la paz mediante la fuerza finalmente aumentar la influencia estadounidense D.U.M.C. Master. De acuerdo con el asesor, la intención del presidente Trump no es basar sus medidas de seguridad nacional en una ideología erguida, sino en la defensa de la esencia de los intereses nacionales. Estas palabras contrastan con el discurso defendido habitualmente por el secretario del Departamento de Estado, Rex Tillerson, quien hasta la fecha ha abogado por encontrar soluciones diplomáticas a la creciente tensión existente entre Estados Unidos y países como Corea del Norte y Irán. Precisamente esa postura conciliadora del responsable de la cartera de exteriores le ha costado una serie de desencuentros con Trump, quien tuvo que salir al paso de informaciones que apuntaban a la posible destitución de Tillerson. Son noticias falsas, aseguró el presidente. Sin embargo, el jefe de el asesor de seguridad haya acusado hoy a los regímenes Corea del Norte YIRN de viola. La soberana de sus vecinos de exportar terror a otras naciones de este modo del conciliador discurso habitualmente empleado por Tillerson. El cambio de estrategia al que se ha referido M.C. Master podrá interpretarse como la decisión del mandatario de tomar un nuevo camino en política exterior que le distanciará de forma definitiva del jefe de la diplomacia estadounidense. Curiosamente, el director de la CIA, Mike Pompeo, quien también estuvo presente en el acto celebrado en California cuyo nombre ha sonado estos días como posible sustituto de Tillerson, adoptó un tono más moderado ante Corea del Norte y Irán que el propio M.C. Master. Creemos que Kim Jong-un es un agente racional, pero tememos que no. Siendo bien aconsejado por los que le rodean a Pompeo. Respecto a IRN, el director de la CIA dijo haber escrito a diversos representantes políticos militares del país para expresarles su
preoccupati in per sua actitud amenazante a Iraq donde Estados Unidos lidera una coalición internacional que combate a los terroristas del Estado y es el Vico.